Hoy voy a falaros del idioma propio, de este idioma que falamos con mucho orgullo, que ye el asturiano. El asturiano, a lo largo de lo que fue la recuperación después de la dictadura fascista, que fue la recuperación del idioma, la recuperación, falóse mucho de esta cuestión. El asturiano fue utilizado donde lo sentamos como una herramienta política, una herramienta para arrochar, para mancar a los otros rivales políticos. Cuestión que no pasó en otros lugares donde evo todo un acuerdo político al rollo del idioma propio. En Asturias esto no ocurrió y ainda a día de hoy sigue sucediendo. El tema del asturiano, los que falamos asturiano, que si somos unos radicales, que si somos unos gafapastes, etcétera, etcétera. Y esto no debería ser así. El asturiano ye de todos y todos los asturianos y asturianes. Ye un idioma que merece todo el respeto y además que merece todo el sofitu por parte del gobierno y de las nuestras élites políticas. ¿Por qué? Porque ye un patrimonio cultural y no una herramienta política. Ye un patrimonio cultural que hay que llevar adelante y potenciar. ¿Por qué? Porque al ser un idioma minoritario, y en este caso a más minorizado, ye decir, acútase a un lugar pequeño, aparte no tiene ese carácter oficial, cuestión que debería llevarse adelante y tomarse en serio de una vegada, pero todo es después de 40 años. Pero aparte de eso, como os digo, tenía también que ser una cuestión de consenso, porque ye cultura, ye una cuestión nuestra, ye de donde venimos. Después, la gente puede peñerar si fala asturiano, si no fala asturiano, pero vamos a dar la opción, vamos a que la gente en la escuela, dende que entama, te prenda bien asturiano. ¿Por qué? ¿Qué nos sucede después? Que después la gente fala eso que llamen la mestao, que ye que garra cosas de casa, garra payabres de casa, prestar, etcétera, etcétera, y después llega y no fala bien castellán. Cuando sal de Asturias, cuando debería falar un castellán correcto, no lo fala. Entonces, esta cuestión y una cuestión que nunca se afrontó y que además sigue a día de hoy, como vos decía, utilizándose como herramienta política. Por eso, güey, prestaba camentavos a esa cuestión. El asturiano ye de todos y de todos, el idioma asturiano en este caso. Y por ello debemos de luchar todos en la medida de las nuestras posibilidades. Esto ye Alderiques de Asturias. ¡Entamamos! Güey Alderiques de Asturias, tres días de sesión para hablar del curtiometraje Adviento, que se presenta dentro del Día de Asturias en el Festival Internacional de Cine de Sesión. Bien, y aquí en el Festival Internacional de Cine de Sesión estamos con Roberto F. Canuto, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y máster en dirección en la New York Film Academy, los estudios de Universal de Hollywood, que viene aquí a Sesión, aunque él llegue aquí, a presentar la que llega a su primera experiencia con rodaje en asturiano, Adviento. Muy buenas, Roberto. Hola, muy ¿cómo buenas, estás? ¿Qué tal? Bien. Muy bien, muy contento de estar aquí. Supongo que ya es especial, ¿no? Ya es el tercer curtio que fa, si no me equivoco. Sí, es el tercero que presentamos en el Festival de Gijón. ¿Festival? Y ya tengo algún otro trabajo anterior. He presentado dos cortos chinos y anteriormente tengo tres cortos que rodé en Estados Unidos, pero no se presentaron aquí. Y es especial, es la tercera vez que presentamos aquí, pero es la primera vez que lo hacemos con un corto en que rodamos en Asturias y en asturiano, o sea que estamos contentísimos, ¿sí? Supongo que tenéis ganas, ¿no?, de rodar en Asturias y de rodar en asturiano, que fue una experiencia diferente. ¿Cómo entama todo este proyecto y cómo llegues a la idea de hacer este curtio y de, bueno, pues de sacar adelante lo que ya has viento, ¿no? Pues prácticamente desde que empecé a hacer el máster que mencionabas en Estados Unidos, ¿sí?, tenía unas ganas tremendas de poder rodar en España y en Asturias, si era posible. Lo que ocurre es por una cosa y por otra,
me fui a vivir a China, sigo viviendo en China muchos años, y era bastante complicado el poder rodar aquí y preparar un cortometraje, tener el tiempo suficiente pues, como para desarrollar un proyecto aquí en Asturias. El año anterior, presentando el primer corto en el Festival de Gijón, empezamos a pensar en la posibilidad de que si desarrollábamos un corto en 3-4 semanas, quizá podríamos rodar aquí. Empezamos a pensar en ideas para rodar en Asturias, y el año pasado, justo después de presentar el anterior cortometraje, pues nos lanzamos y empezamos un poco a buscar gente, a buscar equipo para que nos acompañara en el rodaje, y así es como se planteó un poco el proyecto. Nosotros no conocíamos prácticamente a nadie aquí en Asturias, conocíamos solamente a un compañero de universidad que ahora mismo tienen una editorial en Avilés, sí. Y les dijimos, queremos rodar en Asturias y no conocemos a nadie, así que ¿cómo podemos hacer? O sea, que fue claro, porque claro, lleves tanto tiempo por el mundo que aquí tenías pocos contactos, supongo, en el mundo del audiovisual asturiano, claro. Complicado, y aparte que avezado a sitios como los Estados Unidos, ¿no? Y China, que supongo que también tendrá una industria potente en el mundo cinematográfico, aquí a lo mejor los medios no son tan fáciles de topar, ¿no? Sí, claro, y aquí no hay industria, hay gente que se dedica al audiovisual y ahora parece que intenta organizarse un poco, pero no hay industria, entonces... Claro. Al estar vivir tanto tiempo fuera no conocíamos a nadie, y el proyecto pues surgió de esta idea inicial y de una historia que teníamos escrita como en diciembre del año pasado. ¿Sí? Organizamos simplemente un casting a intentar conocer actores inicialmente, y de conocer actores pasamos pues eso, unos actores nos presentaron a un técnico de sonido, Javier Iglesias. Conocimos a Marilu Casas, que es la encargada del asistente de dirección y de script. Y de ahí poco a poco fuimos conociendo a gente que se unió y hicimos un equipo y conseguimos sacar adelante el cortometraje. Y sacasteis adelante el Adviento, que es un drama psicológico, una película que yo creo que va a sorprender a la gente que lo vea, ¿no? Sí, yo creo que va a sorprender, porque la idea era que no nos íbamos a centrar tanto en digamos, explicar el porqué de la psicología del personaje o los hechos que le llevan a hacer lo que hace en el cortometraje, que no explicamos mucho. ¿Sí? para que quienes no lo hayan visto lo puedan ver, sino en las emociones, en explicar el sentimiento que tiene en ese momento cuando conoce a los otros personajes y el drama psicológico que está viviendo. Entonces, de alguna forma lo que queremos es que el espectador se sumerja en las emociones del personaje principal. Cuando escribisteis el texto, ¿ya estabais pensando en los sitios concretos de Asturias? ¿Ya los tenéis en mente o fue un trabajo después de localización de los lugares? Teníamos ideas de algunos sitios donde queríamos rodar, pero también éramos conscientes de que el presupuesto no nos permitía determinadas cosas. Ir a muchos lugares, a lo mejor movemos mucho, ¿no? Pero claro. Salen unos cuantos concejos asturianos, el cementerio de la Carriona, de Avilés, sí. Espacios muy especiales, ¿no? Sí, rodamos principalmente en el centro de Avilés, en todo el casco histórico, en el cementerio de la Carriona, que es un cementerio precioso. Es precioso, entre los principales de Europa, por lo que dicen los historiadores del arte, o sea que hay un espacio que... Sí, bueno. es preciosísimo, y yo creo que queda muy bien representado en Adviento también. Y luego rodamos en Carreño, en las playas de Sibares y de Perlora, y todos los paseos que hay de Sibares a Perlora. Y en toda esta zona. Teníamos pensado más o menos el tipo de localizaciones que queríamos, y estuvimos 2 o 3 semanas realmente haciendo pruebas de luces, de cámara, hasta que elegimos los lugares definitivos, pero son impresionantes. Rodar en Asturias es la mejor localización que se puede obtener. Y además tenéis actores muy potentes también, ¿no? Gente también de aquí de Asturias, como David Soto, David Blanca, que lo teníamos aquí va poco en Alderiques de Asturias, y que, bueno, hay cantera aquí, ¿no?, para trabajar con actores. Sí. Esa fue una de las primeras cosas que nos sorprendió cuando hicimos el casting, porque no conocíamos tampoco ningún actor en Asturias, y fue la primera sorpresa, la calidad de los actores aquí, porque
no, creo que eran 15, 20, 25 actores fueron los que acudieron al casting y podíamos haber elegido muchos más, esos, ¿no? 15, 20, pero fue impresionante. Bueno, eso, oye, buena noticia, que vengas de tantos sitios, de ver tanta gente y que vengas a Asturias y veas que hay una cantera, por lo menos, tan ahí las posibilidades, ¿no? Porque ¿cómo ves tú el apoyo aquí en Asturias al mundo audiovisual? No sé si en este caso la película contó con algún apoyo institucional o no. No tiene ninguna subvención y se apoya muy poco en general a la cinematografía en Asturias. Y debería apoyarse mucho más y teniendo en cuenta además que es un corto rodado en asturiano, debería tener muchos más incentivos para rodarse usando la lengua. Claro. Porque si en Asturias no se incentivan este tipo de proyectos en asturiano, pues no se van a rodar en ningún otro sitio. Es el único lugar en el que se pueden. Es tan obvio, ¿no? En realidad. Pero. Y, bueno, y el proyecto, compárteslo con Xu Xiaoxi, que también participa de él. ¿Cómo lo convences a un rapaz chino como él para que diga, vamos a rodar una película en asturiano en Asturias, a miles de kilómetros? Venga, sí. Anímate. Sí, la verdad que estaba encantado cuando empezamos a plantear la posibilidad de rodar aquí, porque ya había visitado España en dos ocasiones, había estado en Asturias y le encanta Asturias. Y desde el principio, pues, se lanzó al proyecto y dijo, pues genial, vamos a rodar aquí. Y luego lo del tema del asturiano, realmente los otros dos cortometrajes que rodamos en China, vivimos una situación semejante, porque en Chengdu, en Sichuan, que es la ¿sí? región en la que vivimos, de la que es Xiaoxi, pues tienen también un dialecto, un idioma que se habla solamente en esa región y que está bastante discriminado en el audiovisual en China. Cuesta también, ¿no?, que salga a la luz, ¿no?, un poco en esos ámbitos. Sí, en alguna comedia se utiliza en algún momento, pero un poco como pasa con el asturiano alguna vez que se utiliza, pero es para hacer comedia y la gente no se lo toma muy en serio. Y es algo que queremos cambiar también allí. Y por eso, en el momento que le comenté que podemos rodar en Asturias utilizando la lengua asturiana, pues dijo, pues perfecto, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a intentar que más gente conozca la lengua y intentaremos que se presente el corto en diferentes festivales en España y en otros países y hablar de la lengua allá donde vayamos. Qué bien, la verdad que hay una buena noticia. ¿Cómo está siendo la acogida del curtio? Pues muy bien, de momento se acaba de presentar, todavía no tenemos demasiado feedback, pero de momento es estupendo, la gente habla muy bien del llama curtio. La atención, ¿no?, de los medios de comunicación, un asturiano y un chino haciendo un curtio en asturiano, supongo que eso también ayuda un poco a la promoción de la... Sí, llama la atención y también no hay demasiados trabajos, demasiados cortometrajes o largometrajes en lengua asturiana, eso sí es verdad y a la gente le llama la atención. Incluso en la proyección en el Festival de Gijón hubo varios conocidos que vinieron a ver el cortometraje y nos comentaron que es la primera vez que iban a ver una obra audiovisual en asturiano y eso les llamó mucho la atención. ¿Tú crees que habrá planes de manera de que este curtio acabe llegando también a la televisión asturiana? Hombre, pues puede ser. Prestaría, ¿no? Hombre, estaría muy bien. No sé exactamente cuáles son la política de la TPA a la hora de distribuir o de exhibir cortometrajes en la cadena, pero desde luego nosotros estaríamos dispuestos y contentísimos por proyectarlo. ¿Cuáles fueron las dificultades a la hora de hacer adviento aquí en Asturias, las dificultades que atopaste más importantes, ¿no?, a la hora de, bueno, planificar un curtio que supongo que tiene un presupuesto curtio también y que, bueno, pues hay que ir ajustando el presupuesto a los mínimos, ¿no? Principalmente es el presupuesto y de alguna forma la falta de infraestructura y de apoyos en Asturias para el audiovisual. Yo es lo que encontré. No conocíamos a demasiada gente aquí, pero eso muy rápidamente se solucionó porque empezamos a conocer a muchos profesionales estupendos y yo creo que por ahí no... Sí, porque al final yo creo que la gente tiene tantas ganas de trabajar aquí que al final el presupuesto ya casi lo de menos, ¿no? Lo que tienen ganas es de hacer cosas, de tirar para adelante y de ir, bueno, pues, haciendo una carrera, ¿no?, en el mundo de audiovisual, supongo que... Sí,
y que hay gente muy bien preparada. Aparte de las ganas, es que son profesionales, de verdad. Claro. Entonces, por ahí no estuvo el problema, está más bien por el tema del presupuesto y un poco del tiempo. Poco presupuesto hace que tengas que rodar más rápido todas las escenas y se complica un poco todo. Pero... Roberto, pongámonos en un momento como en una ciencia ficción. ¿Prestaríate poder facer, tener el sofito institucional, el sofito de los productores para poder facer aquí en Asturias un largometraje en asturiano? Hombre, eso sería, vamos, una situación perfecta y idílica. Después de la experiencia de haber rodado Adviento en asturiano, seguro que si hago más trabajos audiovisuales, que espero que sí, crucemos los dedos, sí, algunos serán en asturiano, probablemente el próximo, es lo que me gustaría. Sí, ¿ya tienes ideas y proyectos en asturiano también? Tenemos alguna idea, hay un proyecto que llevamos un tiempo hablando con Laura Prieto, que es quien nos ha asesorado con todo el tema del asturiano, y estamos desarrollando un proyecto que probablemente podamos rodar este año, todavía no se sabe, entonces no preferimos no hablar mucho del tema, pero... Tenemos a los espectadores de Alderiques de Asturias esperando a que nos cuentes un poco más. Sí, pues creo que puede salir adelante y además Laura Prieto es la que ha escrito, digamos, el argumento inicialmente, y de ahí tenemos que desarrollar el guión y sacarlo adelante. O sea que yo creo que sí. Y desde luego lo que me comentabas, si puedo hacer un largometraje sería maravilloso. Ahora cuando acabéis aquí en el Festival de Cine estos días, ¿volvéis para China? ¿Seguís con proyectos allí? Sí, después de rodar Adviento rodamos un cortometraje en China que aún no hemos montado, o sea que empezaremos a acabar el proceso de montaje. Y iremos a China, venimos... principalmente para estar, aparte de para el festival, para estar con la familia en las Navidades. Y luego, claro, volveremos a China. Aprovecháis, ¿no? Personal y laboral. ¿Qué tal el festival? ¿Cómo estáis viendo este festival de cine de Sisión este año? 54 edición ya. Sí, el festival es estupendo. Sabemos que en esta edición ha habido recortes y hay algún problemilla de presupuesto, pero esto no se ha notado en la calidad de las películas que estamos viendo. Y por otro lado, la calidad de los cortometrajes asturianos que se han visto también es excelente, tanto en la muestra como en la competición, como sí, en el, ¿no?, Gran Angular Asturiano. Estamos a un buen nivel. Hay Nos un hace nivel falta más presupuesto, más pero nivel hay, ¿no? Sí. O sea que yo creo que es una reflexión interesante, ¿no? El saber que tenemos aquí los profesionales, que tenemos las posibilidades, espacios, porque... Bueno, ya llegaron a Asturias rodajes bastante importantes a nivel internacional, desde aquel Volver a Empezar de Garci en el año que llegó a ganar el Oscar, ¿no?, a mejor película extranjera, hasta Güey, pues pasaron muchas películas por Asturias buscando espacios que probablemente en otros lugares ya es difícil a topar, ¿no? Sí. Y que aquí, bueno, pues tienes esas posibilidades. Entonces yo creo que, ¿qué medidas propondrías tú de cara a mejorar esa situación del audiovisual en Asturias, de potenciar, o qué se está haciendo en otros sitios que conozcas y que podría aplicarse aquí? Porque yo creo que muchas veces traerles ideas, ¿no?, puede ser interesante. Sí, yo creo que de cara a que los asturianos nos quedemos más en Asturias, se trataría de incentivar de alguna forma la producción aquí en Asturias. No estoy seguro de las subvenciones que se dan en Asturias, pero creo que principalmente, si alguna se da, normalmente es para rodar en castellano, no es sí, para rodar hubo en ese día una línea de subvenciones al rodaje en asturiano, va años, pero ya va tiempo que no existe, vamos, sí. Que no existe, y eso es un problema. Sí. Por otro lado, creo que la Film Commission, se estaba desarrollando aquí una especie de Film Commission también, y eso habría que desarrollarlo mucho más. Yo sé que en Andalucía o en Canarias la Film Commission es muy potente y hay muchas producciones que se llevan allí porque desgraban fiscalmente y porque tienen muchos incentivos para rodar allí. Y aquí, teniendo en cuenta la situación que tenemos, playas, montañas, unas ciudades, unos centros de las ciudades preciosos. Sí, hoy en día, más allá, unas infraestructuras, pues unos estudios y demás para grabar, que antes igual no existían, pero que hoy ya hay da qué cosa para poder, de alguna manera, pues tener un mínimo, ¿no? Por lo tanto, que, bueno. Sí, pero es eso, que las producciones necesitan incentivos.
sobre todo incentivos fiscales para poder rodar aquí. Si no, pues es una competencia, pues van a otro sitio semejante, pero que tengan que desgraven más o que tengan más posibilidades de financiación. Bueno, Roberto, desde luego, vosotros sin ningún tipo de incentivo conseguisteis hacer un muy, muy buen trabajo con Adviento. Gracias. Si te parece, vamos a dejar al público de Alderiques de Asturias con el tráiler de del Curtiu, para que lo vean un poco, y después despido mía de ti y sigo hablando con Xu Shaoxi, el tu compañero que también participa en la película, para que nos cuente un poco la experiencia de China, ¿no? Para ver cómo es el otro lado del proyecto. Muchas gracias por acompañarnos, muy Roberto. Bien, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. ¿De dónde salió la pulsera plateada que era de mi mamá? ¿Y por qué la llevaba ella? Tu mamá y la tu hermana murieron va mucho. Yo ya sé que no estoy muy allá en esta temporada, pero no fai falta que te molestes por mí. Estoy un poco estresado, ¿eh? ¿Y es que vamos a tomar una botellina? Yo no quería hacerlo. Déjame, por favor. Yo soy normal, por favor. ¿Quién es? ¡Dime quién es! ¡Por favor, ayúdame! Y seguimos en Alderiques de Asturias, acabamos de ver este curtiu, este tráiler de Adviento, y vamos a seguir hablando ahora con Xu Shaoxi, que es el codirector de la película. Welcome and thank you very much. Thank you. Shaoxi, how was your first contact with Asturian and the Asturian language? Well, because I've been working with Roberto for quite a long time, and he introduced me a lot about Asturias because he's from Gijón, Asturias. So when I first time came here, because personally I don't speak Spanish, and Roberto told me this dialect in this or this language in this era. So when I start shooting the film Abiendo, we are thinking about to use this local language as the main language for the film. And at the beginning, I cannot tell much difference between Spanish and Asturian, but slowly I can tell the accent is quite different as well. So slowly I can pick up some words. I know it's from Asturian and some is from Spanish. And now you are in love with Asturias. Yes, I think I like here the food and the cultures. Yeah. Are you happy with the outcome of the project Adviento? Yes, I was very happy about it because we've been shooting in a very short time. And also it's the first time we're working in Spain actually shooting a film. And all the actors and filmmakers from Asturias, they are very professional, and I was very happy at the work they does together. Yeah. How have you seen the Asturian landscapes to film? Is that a good place to film? Oh, yes, it's a very beautiful place, and I was surprised because when I visit like Avilés, some city like Avilés, they have like the architectures and everything's like a film set. I think that's the very Euro in my mind, so it's a wonderful place. Wow. Shoot, yeah. Do you have more projects to film here in Asturias? With Roberto, maybe? Yes, we are planning to do more because I think this is a place for most of filmmakers' dream place for shooting. And I think they gave you lots of inspiration, especially the landscape and the culture here. And definitely we like to shoot some more projects. Okay, Shaoxi, thank you very much for this time with us. Thank you. Good luck with all the projects. Thanks. Y hasta aquí dura güey este Alderiques de Asturias que tuvimos en el Festival Internacional de Cine de Sesión con este proyecto Adviento, este curtio, que podréis ver pronto, esperemos, en otros formatos, quizá ves en DVD, quizá ves en la televisión pública asturiana, y si no, pues podéis verlo aquí, en el Festival de Cine Internacional de Sesión.